Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, señores y señores, el día de hoy vamos a cambiarle los espaciadores a este carro. Algunos dirán, ¿y esa bobada que eso qué? Pues es muy importante, porque como les dije en el video anterior, eso está contribuyendo a que el carro le vibre ya un poquito nomás la dirección, porque ya con el cambio de discos de frenos en las cuatro ruedas, el carro mejoró mucho ese problema que tenía. Pero vamos a terminarle de arrancar ese problema de raíz con el tema de los espaciadores a medida exacta de este carro. Para eso ya les voy a decir el taller que lo hace, el costo de esto y bueno, y cómo se hace. Entonces, empecemos. O sea, a baja velocidad, miren que el timón se comporta bien. No sé si lo alcancen a notar ahí por el video, como el carro tiene los espirales medio duros. Se nota mucho las vibraciones, pero miren, el timón está quieto. Pero si yo empiezo a ir, no sé, a 70, si yo voy un poquito más rápido, miren. Miren cómo se empieza a mover el timón solo, ¿sí ven? De lado a lado. Bueno, para eso resulta, señores y señores, que estamos acá en Central de Diamantados JR, porque son unos duros en el tema de rines y pues en este caso sería de espaciadores. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, aquí estamos con el carrito pues para empezar el proceso de lo de los espaciadores, ¿listo? Unos duros en el tema. Bueno, estos manes aquí hacen de todo, diamantado o maquinado de rines de lujo, torno, taladro y soldaduras en lámina, y MIC para aluminio, embujada de rines de lujo, rectificación y restauración para toda clase de rines. Bueno, también venden nitrógeno para llantas, pintura en poliéster, fabricación de separadores con o sin anillo centrador, fabricación de anillos centradores, bueno, etcétera, etcétera. Hacen para todo tipo de carro, camioneta o ya camión pesado. Todo tipo, son especialistas fábrica que modifica o hace rines. Los rines, miren, ese tiene ahí un toco, pues bueno, los rectifican y pues los dejan bien recticos. Además de eso, si usted tiene un camión o un carro de carga pesada, ellos también le refuerzan los rines. Pero digamos, estos rines se fabrican para que resistan hasta 7 toneladas, 17.5, con tambores importados. Ok, y eso es para un NKR, para una INO, para una NPR, para un Cotón. Entonces ellos vienen para más peso y se hacen para que saquen la llanta, para que le den más estabilidad también. Lo primero que se hace obviamente es quitar los pernos para luego levantar el carro con el gato y quitar la rueda. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que miren estos espaciadores, lo mal hechos que son. Estos espaciadores no son de este carro. Y como se dan cuenta, no, este hueco es mucho más grande que el eje, que el tamaño del eje. Aquí ya tenemos el nuevo espaciador, como se dan cuenta, es algo completo y tiene una extensión del bocín, que bueno, que vendría a ser como la extensión del eje donde está el freno. Entonces aquí va a entrar apretado para que el rin no solamente quede sentando ahí y en los pernos, sino va a tener problemas de vibración. De vibración, sí, señora. Si te acuerdas lo que hablábamos adelante, la vibración solamente la va a sentir el conductor. Entonces sí, para eso se hace el con anillo centrado. Sin anillo centrado quedaría en la parte del ring, la manzana quedaría en el aire, porque en quedaría aire, hasta claro, acá el separador. O sea, haría esto, lo que tenía. Y ajá, entonces no va a haber nada que se entre ahí y este separador va a ser esto. Ajá, porque por eso los huecos, la pasada grande el carro. Porque los huecos son más grandes que los... Okay. Y entonces va a ser esto. ¿Es el perno? Claro. Entonces quedaría así, no, haciendo diferencia. Esto. Ah, y eso es lo que hace, cada vez que tenga vibración, digamos en un terreno de estapaje. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted coge un hueco y lo coge muy duro, entonces lo que pasa es que por la fuerza de rin le va a, me va a partir el perno. Hijo, qué peligro, ¿no? Sí, qué sí, bien. Si va más de 120. Ah, más de 120, claro. Y esa velocidad donde empezaba a tirar a fallar. Exacto, vuelve. Exactamente. Bueno, como se pueden dar cuenta, la importancia de los espaciadores, señoras y señores, un buen espaciador. Y miren la diferencia de los espaciadores que hacen estos manes con los mal hechos que tenía el carro antes. Bueno, luego de colocar el espaciador, que ellos se demoraron más o menos unos 2 días después de tomar medidas en hacerlos, bueno, fácil, se vuelve y se coloca, el carro ya está montado sobre el gato, se coloca la llanta, se aprietan tentativamente los pernos, se baja el carro y se aprieta duro la llanta y listo. En la otra llanta de atrás se hace lo mismo, se quitan los pernos,
se alza el carro con el gato, se quita la llanta, se le cambian los espaciadores viejos y feos que tenía, perdón, no solo feos, sino mal hechos para el carro. Y además de eso, se le coloca ahora sí el espaciador nuevo, el hecho a medida, se le coloca ya la llanta, se le ponen los pernos tentativamente, se baja el carro con el gato, se aprietan duro los pernos y listo. Adelante también teníamos espaciadores, pero solamente era uno. Atrás era donde estaba más marcado el problema, pero igual adelante va a marcar problema porque pasa lo mismo que atrás. Como se pueden dar cuenta, y tampoco eso se alcanzaba a sostener sobre esto, además que ese hueco tampoco iba con esto, para eso se adapta con el nuevo espaciador. Ajá, miren, ahí le queda estaba dañando el rim del perno porque estaba sosteniendo era estos pernos. Acá los dejo con la toma del nuevo espaciador para la llanta delantera. Hay que tener en cuenta que a las llantas delanteras se les hizo un espaciador un poquito más delgadito que para las llantas de atrás, ya que este carro es una tracción trasera. Y el resto del procedimiento del montado del espaciador se hace igual al de las llantas traseras, el resto del procedimiento. Bueno, miren, esto es toda una fábrica de rines, de arreglos de rines, de pernos, de todo un poco. Ustedes pueden encontrar a petición del cliente. Miren, ahí está la máquina con la que hacen las cosas. Y aquí también hay otra máquina más para seguir rectificando rines, hacer pernos, rectificar pernos, hacer tuercas, vástagos de rines, toda la cosa. Y también lo mío, pues, espaciadores, toda una fábrica, miren, apoyando como siempre la industria nacional. Bueno, miren, en todos estos espaciadores y piezas sueltas se resumía el problema que estábamos teniendo con el carro. Ahora sí, en teoría, debería de quedar totalmente estable el carro en el andar, y recto y preciso. No, señoras y señores, yo la verdad tengo ganas de llorar de la alegría. Miren esto, vamos a 60, si aquí miren la dirección, lo rectica, por fin voy a poder disfrutar mi carrito. Miren, 80, quieta la dirección, 90, la dirección totalmente quieta. Y frenamos. Y nada, perfectamente bien todo. Muy, muy, muy bien. Bueno, ya después de haberlo probado, después de haberles mostrado, el carro mejoró. Pues yo después ya no grabé más para no tener el celular en la mano. Que mejoró muchísimo. Estoy muy contento realmente. Qué gran trabajo en la industria colombiana. Miren que sí funciona bien. Pues que nos falta fe, nos falta más apoyo entre nosotros mismos. ¿Cuánto costó este excelente trabajo con los muchachos? Aquí les voy a dejar la información de ellos, listo, para que los contacten. Bueno, costó nada más 420 mil pesos los cuatro espaciadores. Como se dieron cuenta, unos espaciadores especiales, eran bien anchitos, bien chéveres, a medida, lo hacen a medida, ellos miden cuántos milímetros. Ese pedazo de la medida no la grabé porque eso lo hice antes, mientras me los hacían, no, eso no lo grabé. Pero más o menos se demoraron en tenérmelos unos 2-3 días, se demoraron. Súper eficientes, súper rápidos para hacer eso. El carro mejoró muchísimo, pero hay que destacar que hace falta algo que no lo mencioné en el video porque no lo creí necesario, pero al manejarlo, sobre todo en la frenada, se nota. A ver, este carro ya, miren todo lo que hemos hecho y no hemos podido dejarlo al 100%. Miren, quedamos en, y le hicimos alineación, balanceo, eso fue lo primero que yo salí, pero nada, eso no sirvió de mucho, la alineación y el balanceo. Después de eso, se le cambiaron los discos, se le rectificaron los de adelante y se le cambiaron los de atrás, los discos de freno. Listo, ahí mejoró mucho en el andar, el carro empezó a ir súper bien. Sin embargo, ahorita no lo vi en el video, ya llegué a 120, la dirección no se le mueve, la dirección está quieta, así como ustedes vieron en el video. Pero al frenar, ahí sí se siente una pequeña vibración, a pesar de tener los discos bien. Los discos recién rectificados, los discos de rectificados tendrán 130 kilómetros, 150 kilómetros, están nuevos. Los de atrás sí que están todavía más nuevos, los de atrás deben de tener 50 kilómetros de andados. Y sin embargo se siente una mínima vibración al frenar todavía. ¿Qué sucedió? Resulta, señoras y señores, que yo no lo dije en el video porque pues no, ellos me dijeron, los señores a los que fui hoy, los señores del taller, me dijeron, vea, pruébelo así con los espaciadores. Era para no cobrarme más.
y hagamos solamente un trabajo de dos. Miren la honradez de ellos. Dijeron, pruébelo así a ver qué. Pero ¿qué sucedió? Lo probé y sí, señores, efectivamente le hacía falta ese poquito, le hace falta. ¿Qué le hace falta? Resulta que los pernos de este carro no son iguales a los de un Audi, los vástagos, no están a la misma, no tienen el mismo case, es por un poquito, pero sí varía. El case de un Audi es 112, los rines de este carro, como les dije, son de Audi diamantado, o Z para Audi diamantado. Y el carro, este es de case 114. Por lo tanto, los vástagos le quedaron un poco cerrados y ellos me dijeron que eso posiblemente me podría perjudicar un poco en el andar. Me dijeron, sin embargo, ya con el disco apoyado en el eje, ¿no? Con el disco apoyado en el eje, perdón, con el rin ya apoyado en el eje, posiblemente no le vaya a molestar, pruébelo así. Pero al hacer frenadas, sí se siente como el carro, sí, efectivamente, todavía vibra un poquito la dirección, ya es muy perceptible, pero estoy seguro que a la hora de una candeleada o algo así, vamos a tener problemas. Un candeleo larguito, o ir a, de pronto un time attack o algo así. Y bueno, señoras y señores, eso sería todo por el video de hoy. Vamos a seguir, estén pendientes porque vamos a seguir hasta que les solucionemos esto. También, lo que les digo, vamos también a ir a mirarle el tema de la sincronizada para que quede totalmente a punto ya el motor. Y nada, pues intentar solucionar. Igual yo creería que así como está ya lo podemos ir a mandar a piques, yo creería. Pero lo que es, digamos, rodar y, o sea, lo que tenga que ver con curvas, con frenadas, no, todavía no, porque le hace falta ese pequeñito detalle. Yo creería que hay que ponerle, hay que adaptar el rin a los pernos que tiene, hay que adaptarle eso. Ellos también hacen eso con los muchachos, entonces vamos a hacerlo allá, obviamente, también. Ellos me lo ofrecieron, pero dijeron, bueno, vamos a intentarlo así a ver si funciona, pero sí funcionó, pero le falta un poquito más. Espero les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!